Tribunal Constitucional en transesión, vista la causa rol 3014, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Respecto al inciso primero, el artículo 29 del decreto ley 3538, ley orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leighton. Del decreto ley 3538, ley orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, para que ello surta efectos en el juicio sumario que se sigue actualmente ante el 23º Juzgado de Civil de Santiago respecto de la multa que les fuera impuesta en septiembre de 2014 por la Superintendencia de Valores y Seguros. Aducen como infringidas las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, numeral 3, incisos 6 y final, así como en el artículo 19, numeral 7, literal G, para finalmente reseñar infracción a la garantía constitucional del artículo 19, numeral 24. El requerimiento de autos fue tramitado ante la primera sala de esta magistratura, admitiéndose a trámite con fecha 13 de abril, oportunidad procesal en que fue dispuesta la suspensión del procedimiento de la gestión pendiente en que incide, para luego de su declaratoria de admisibilidad de fecha 4 de mayo del presente año, ser evacuado traslado de fondo por el Consejo de Defensa del Estado con fecha 27 de mayo, solicitando el rechazo de la presentación de fojas 1. Como reseña previa, los requirentes exponen que la Superintendencia de Valores y Seguros formuló cargos en contra de diversas personas y sociedades, determinando la existencia de un presunto esquema bursátil creado para generar beneficios a un grupo de inversionistas intervinientes en perjuicio de los que se denominan como sociedades cascadas. Entre las personas multadas se encuentran los actores quienes ocupaban los cargos de gerente general, el señor Bulnes, y distribución institucional, el señor Errázuriz, en la empresa intermediaria de valores, la Reinvial Sociedad Anónima, a través de la cual se cursaron algunas de las operaciones del denominado esquema. Las sanciones impuestas, con multas de 100.000 unidades de fomento para el señor Errázuriz y 200.000 para el señor Bulnes, la Administración solo pudo decretarlas al amparo del artículo 29, inciso primero, del decreto ley número 3538. Añaden que, a diferencia de las otras personas sancionadas, ellos no obtuvieron beneficio económico alguno por las operaciones impugnadas, circunstancia que habría sido reconocida por el regulador. Así, en su calidad de empleados de una intermediaria, mensualmente reciben una remuneración por sus funciones, no siendo posible que legalmente se involucre su patrimonio personal en las operaciones. La sanción de la que fueron objeto, añaden, estaría fundada en la responsabilidad que les cabría por transacciones operadas por terceros bajo su supervisión, esto es, una pretendida responsabilidad vicaria que supuestamente sería exigible en nuestro ordenamiento nacional. Por estos hechos, los actores expresan que vienen a esta magistratura constitucional no solicitando un pronunciamiento de fondo sobre las cuestiones debatidas hoy en la Judicatura Civil Ordinaria, sino más bien una declaración de que la aplicación de la norma reprochada contraviene sus derechos fundamentales de que consagra el constituyente. A su turno, como reseña previa de su presentación, el Consejo de Defensa del Estado realiza observaciones al requerimiento de Fojas 1, instando para que éste sea rechazado. En tanto, la norma reprochada no resultaría indispensable en la resolución del conflicto, ni afecta los derechos fundamentales que los requerientes enuncian, planteando más bien un conflicto de mera legalidad. El ente fiscal comienza su presentación exponiendo que entre las cuestiones que resultaron contestadas en la resolución de la superintendencia que aplicó multas a los requerentes, se tuvo que estos se alejaron de su mera calidad de intermediarios, como han arguido, ya que uno de los principales actos reprochados guarda relación con las oportunidades de negocios que le hacían llegar al señor Leonidas Vidal, accionista y presidente del directorio de la Reinvial, lo que lejos de ser labores ordinarias implicó que ellos se insertaron en el esquema detallado en la resolución impugnada ante la justicia ordinaria, por lo que las operaciones realizadas fueron coordinadas y armónicas con la actuación bursátil del resto de los miembros del esquema constatado por la Administración. De esta forma, los señores Bulnes y Errázuriz, agrega, facilitaron el uso indebido de mecanismos bursátiles, permitiendo que la actuación de la corredora fuera funcional a los miembros del esquema para realizar estos, entre sí, transacciones en el mercado de valores, evitando la intervención de terceros, cuestión que permitió la obtención de resultados económicos favorables por estas operaciones. En su gran mayoría, dicho esquema consistió en que las sociedades y las acciones adquiridas por las sociedades cascadas a sociedades de propiedad de los señores Ponce, Guzmán, Vial y Leblanc fueron efectuadas a través de remate de volúmenes significativos a un precio mayor al de referencia de mercado. Por lo anterior, los requerentes fueron debida y constitucionalmente sancionados por la superintendencia.
entrando al fondo de los argumentos constitucionales planteados por los requerientes, en primer lugar exponen respecto al principio de proporcionalidad. En este sentido argumentan que en el derecho administrativo sancionador debe guardarse coherencia entre la entidad del daño provocado por la infracción y el castigo a imponer. En el caso de estos autos, los actores hacen presente que la proporcionalidad, que emana de lo dispuesto en el artículo 19, numeral tercero constitucional, comprende elementos sustantivos que exigen su respeto en el marco del derecho al justo y racional procedimiento, citando jurisprudencia de esta magistratura a dicho respecto, que con precisión ha delimitado sus énfasis y criterios argumentativos. Así debe constatarse siempre una relación entre los fines de la norma y los medios que se siguen para alcanzar estos. En la especie, el precepto repechado se transforma en el medio utilizado para aplicar una sanción que califican como exorbitante, que alcanza las 300.000 unidades de fomento a dos personas que no obtuvieron beneficios económicos fruto de las operaciones impugnadas, actuando como intermediarios de valores sin tomar parte directa en ellas. La cuantía de las multas resulta exorbitante no solo en términos absolutos, sino que también en faz relativa, atendida a las circunstancias personales de los actores, quienes no son empresarios ni personas de fortuna, sino que empleados de una corredora de bolsa, titulares de un patrimonio personal que no les permite afrontar la sanción impuesta ni ahora ni en el futuro, con el agregado de que las multas devengan por ley un interés mensual del 1,5%, contado desde el día undécimo de no notificada la resolución de la superintendencia. Así la sanción se incrementaría mes a mes en aproximadamente 110 millones de pesos. Por lo anterior, analizando el principio de proporcionalidad como sinónimo de razonabilidad en caso de diferenciación, señalan, citando fallos de esta magistratura, que la restricción de derechos debe siempre satisfacer un mínimo baremo de proporcionalidad, principalmente cuando ello importa establecer un tratamiento diferenciado. La norma reprochada implica un trato diferenciado al que pueden someterse solo algunas personas, a quienes se les aplica tan solo los artículos 27 y 28, mientras que a otros el artículo 29, autorizándose una diferenciación del todo desproporcionada en cuanto permite decretar, por un lado, multas con un tope máximo en 15.000 unidades de fomento y, en otro caso, una sin tope conocido con antelación, que en el caso concreto alcanzó, como se señaló, la suma de 300.000 unidades de fomento. De esta forma, el precepto requiere una justificación que lo torne razonable y proporcional, pero no se contiene elemento alguno que permita identificar aquello. Finalmente, en este apartado, en torno al denominado test de proporcionalidad, los requerentes refieren que este tampoco es superado. No resultaría idóneo imponer sanciones pecuniarias como las decretadas al amparo del artículo 29 a quienes han actuado como empleados de un intermediario en una operación que ha sido objeto de reproche por la autoridad correspondiente, no siendo beneficiarios de esta, empleando como criterio de determinación del monto de la sanción un porcentaje de la operación irregular. Luego, la forma que escoge para sancionar no es la más benigna de las posibles afectaciones a los derechos en juego, pudiendo encaminarse la potestad sancionadora a otras vías menos gravosas, como por ejemplo la aplicación de los artículos 27 y 28. Unido al anterior, la proporcionalidad en sentido estricto tampoco logra ser satisfecha, puesto que se generan daños innecesarios, constatándose la nula ganancia de los requerentes en las operaciones con una participación limitada a su rol de meros empleados. Así, el menoscabo en el ejercicio del derecho resulta intenso, tanto por las multas como por las circunstancias del caso. A su turno, el Consejo de Defensa del Estado discurre respecto a la alegada infracción al principio de proporcionalidad analizado por los actores. A este respecto, se presenta esta magistratura, que ya se ha pronunciado en torno a que, tratándose del equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta prohibida extendida desde el campo penal a todo el orden punitivo del Estado, y o vienen materializar el derecho constitucional de igualdad ante la ley en cuanto éste encausa la protección de los derechos en un procedimiento justo y racional. El legislador, en el precepto cuestionado, estableciendo las acciones infractoras, penas correlativas, considerando la relevancia del bien jurídico protegido e incorporando márgenes mínimos y máximos de pena en los que el órgano de ejecución puede juzgar y seleccionar lo pertinente para cada pena específica, a cada caso concreto, acorde a los criterios de graduación indicados en la ley, ha respetado las garantías constitucionales en comento, existiendo debido respeto al principio de proporcionalidad en la norma del artículo 29, que es complementaria a los artículos 27 y 28. La observancia práctica de este principio trae consigo una lógica ponderación de todas las diversas circunstancias que son concurrentes en un caso, lo que se evidencia en la motivación de la sanción revisable vía jurisdiccional, como lo han hecho precisamente los requerentes. Así, se ha actuado por la Administración con apego claro y preciso al texto fundamental, por lo que la argumentación de los actores a este respecto debe ser desechada. En segundo apartado, los requerientes
razonan en torno a la potestad discrecional de que estaría desprovista de todo criterio en la norma, por lo que argumentan en torno al artículo 19, numeral tercero, inciso final de la Constitución Política. En este apartado, los requirientes establecen que, en el caso concreto, se importaría el ejercicio de una potestad discrecional que estaría desprovista de cualquier criterio y se vulneraría así el principio de legalidad. Señalan que el precepto carece de cualquier baremo que informe la elección del señor superintendente, permitiendo cumplir los parámetros que impone el principio de legalidad a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional aplicando una norma de contenido sancionador. Para cumplir el estándar, este debiera, al menos, contener criterios para determinar los casos en que procede la aplicación del artículo 29 y cuándo corresponderá optar por lo establecido en los artículos 27 y 28. En tanto, la norma impugnada solo dice que la decisión será de la autoridad, pero a su elección. Así, dado que el precepto no contiene ninguno de los requerimientos mínimos de que trata el constituyente, abre paso a una potestad discrecional sin criterios objetivos que entreguen un marco denso, lo que no resulta admisible en un ámbito sancionador, vulnerando de esta forma el principio de legalidad que emana de la norma constitucional en comento, interpretada por la doctrina y la jurisprudencia hacia el derecho administrativo sancionador en que se aplican precisamente los principios limitadores de la potestad punitiva del Estado. A este respecto, la discrecional con que contaría la Administración para la toma de decisiones en el aparato público no puede significar arbitrariedad, ya que su ejercicio debe ser siempre razonable y con fundamentos como validez de cada uno de los actos. Bajo estas argumentaciones, la norma cuestionada no delimita de manera clara y precisa, sin la suficiente especificidad, el contenido de la conducta prohibida, careciendo de limitaciones claras y precisas que permitan guiar la acción del regulador al momento de aplicar sanciones. Por estas consideraciones, solicita que el requerimiento sea acogido en dicho apartado. A su turno, el representante del Fisco de Chile hace presente a estas argumentaciones que los artículos 27, 28 y 29 del Decreto Ley 3538 forman parte del derecho administrativo sancionador en Chile, con un carácter orgánico que atribuye competencias para sancionar conductas atentatorias al mercado de valores, sustantivas con la dirección de generar conductas a los administrados y con una faz procesal para establecer el modo de ejercer las atribuciones e imponer sanciones, como la hiatamente referida a los requirientes. En dicho contexto, agrega que los apremios y sanciones que puede aplicar la superintendencia posibilitan su graduación conforme a la naturaleza de la conducta infraccional y sus consecuencias. En el caso de estos autos, se ha aplicado una multa, caracterizada como un acto que se dicta después de un procedimiento administrativo, por una infracción de bienes jurídicos de naturaleza administrativa, que debe cumplir garantías sustantivas y de procedimiento. Formulado ello, hace presente que el principio de legalidad en relación con el de tipicidad implica una garantía material que impone una previa determinación normativa de los ilícitos administrativos con la suficiente grados de certeza para obtener una predicción razonable de la conducta prohibida, así como de las consecuencias jurídicas que lleva aparejada la comisión del hecho en cuestión. Será suficiente la tipicidad si consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra. De esta forma se evita un excesivo margen de discrecionalidad en el administrador. En el caso del reenvío, como ocurre con el artículo 29 respecto de los artículos 27 y 28, es necesario que este sea expreso, quedando la exigencia de certeza satisfecha en la medida en que se entregue la suficiente concreción para que la conducta punida quede precisada con el complemento indispensable de la norma a que la ley que sanciona a su turno se remite. Añade el Consejo de Defensa del Estado que la conducta imputada a los requirientes, por lo que han sido ya multados, es clara y precisa dentro del tipo sancionador que es aplicable. El artículo 29 no determina la imposición de una sanción independiente como intentan sostener latamente los actores, sino que viene a complementar lo dispuesto en los artículos 27 y 28, lo que establecen los diferentes parámetros para su determinación concreta. De esta forma, los artículos en comento tienen reglas para la determinación del monto a aplicar valiéndose de criterios de gravedad, consecuencias del hecho, capacidad económica del infractor y si estos hubieran cometido otras infracciones de cualquier naturaleza en los últimos 24 meses. Acto seguido, en el repechado artículo 29, prescribe que la superintendencia, al aplicar una multa, puede fijar el monto de esta en 15.000 UFs o hasta 3 o 5 veces dicho monto, con referencia clara a los artículos 27 y 28, o hasta en un 30% del valor de la emisión u operación irregular, aplicando los criterios ya reseñados. Incluso, es más, el artículo 29 entregaría elementos para determinar qué entiende como reiteración para la determinación específica que entregan los preceptos anteriores.
En su resolución, el superintendente analizó de manera detallada los elementos expuestos para determinar la multa a aplicar, especificando las infracciones cometidas por los señores Bulnes y Rasuris, esto es, vulneración a los incisos primero y segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, al Reglamento de Operaciones de la Bolsa Electrónica de Comercio y al Reglamento de la Bolsa de Comercio de Santiago. Por lo anotado, arguye el acto de la superintendencia dista de ser arbitrario, confundiendo los requirentes el concepto de discrecionalidad con el de arbitrariedad en el ejercicio de estimar la sanción aplicable. La ley ha entregado a la autoridad una esfera de autonomía para determinar la cuantía de la multa discutida, lo que no puede significar que ello implique arbitrariedad y desde allí en contrariedad a la Constitución Política. Por estas consideraciones también solicita que el requerimiento de Fojas 1 sea rechazado en este apartado. Finalmente, y en tercer ámbito argumentativo, los requirentes argumentan en torno a la impugnación del precepto reprochado respecto a la libertad personal y la prohibición de imponer la pena de confiscación de bienes en conjunto con la garantía del derecho de propiedad. A este respecto, exponen que el artículo 19, numeral séptimo constitucional, asegura a todas las personas la libertad personal y la seguridad individual, como derechos que se vinculan con la libertad ambulatoria y se refieren también a las restricciones a la privación de libertad, estableciendo en el literal G la prohibición de imponer la pena de confiscación de bienes, que conforme jurisprudencia de esta magistratura, enuncian como el apoderamiento de los bienes de una persona, generalmente una universalidad, que se traspasan desde el dominio privado al del Estado. Dada la aplicación del artículo 29 al caso concreto como fundamento de las multas que son impuestas a los actores, se priva a estos del total de su patrimonio, en una sanción administrativa que se apropia de su patrimonio y que por lo mismo afecta a una universalidad, despojando a los actores de mucho más de lo que han ganado y podrían ganar en toda su vida laboral, pasando desde su dominio privado al fisco de Chile. En segundo lugar de este apartado, reseñan que la vulneración al artículo 19, numeral 24 de la Carta Fundamental, garantizando a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporados, también resulta afectado. Refieren que no cualquier multa o sanción pecuniaria vulnera el derecho de propiedad, significando necesariamente su inconstitucionalidad, sino más bien se argumenta que la regulación impugnada genera un efecto expropiatorio al momento de ser aplicada al caso concreto. La multa de 300.000 unidades de fomento que deberán asumir los actores, profesionales, empleados de Larraín Vial, Sociedad Anónima, quienes no obtuvieron ganancia alguna en las operaciones, resulta expropiatoria en consideración a su monto, transgrediendo de esta forma la garantía que el constituyente ha consagrado en el anotado artículo 19, numeral 24. Por lo anterior, solicitan que su presentación también sea acogida bajo estas argumentaciones constitucionales. Finalmente, el Consejo de Defensa del Estado, argumentando en torno a que se produciría confiscación, expone que tanto la multa como la confiscación de bienes son sanciones pecuniarias, siendo esta última una pena o sanción consistente en la apropiación del Estado de la totalidad del patrimonio de un sujeto. Esta en la especie no se ha producido bajo ningún respecto. No ha existido de parte de la Administración una resolución cuya finalidad fuese la apropiación del patrimonio de los sancionados. Las normas de los artículos 27 a 29 no establecen dentro del catálogo de sanciones a la confiscación a que estos reseñan y que los requirentes no puedan hacerse cargo conforme hacen presente de las multas impuestas no significa necesariamente que en razón de su naturaleza de obligación no pueda ser satisfecha conforme a las normas del derecho privado. Por estas consideraciones también solicitan que el requerimiento sea desechado bajo estas argumentaciones de corte constitucional. Por último, señor presidente, hago presente que por resolución de fecha 31 de mayo de 2016 se ordenó traer estos autos en relación, agregándose la causa para su vista en tabla del día de hoy, anotándose en forma para alegar por los requirentes el abogado don Florencio Bernales y por el Consejo de Defensa del Estado el abogado don Alfredo Larreta. Es cuanto puedo relatar. Muy bien, muchas gracias. Por los requirentes, entonces, hasta por 30 minutos, alega el abogado Florencio Bernales. Tiene la palabra. En representación de los señores Manuel Bulnes Musar y Felipe Rasuris Amenábar, alego solicitando se acoja al presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 29, inciso primero, del decreto ley 3538, ley orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros. En primer lugar, como se aprecia de la relación, debo señalar que evidentemente el presente requerimiento presenta una manifiesta analogía con aquel que fuera deducido por don Roberto Guzmán Lyon en los autos 29-22-2015,
sentencia dictada hace menos de una semana atrás en forma contundente por este excelentísimo tribunal que acogió dicho requerimiento. Asimismo, como existen evidentes semejanzas entre un requerimiento y otro, quisiera yo resaltar también en este momento los importantes antecedentes propios del caso particular nuestro, que a mi juicio significan que este requerimiento debe ser acogido de manera aún más evidente. En primer lugar, tal como se dijo en la relación, mis representados no compraron ni vendieron ninguna acción dentro de las operaciones sancionadas. Mis representados trabajaban en una intermediaria de valores, una firma corredora de valores, que sabemos bien, los que compran y venden son los compradores y vendedores en las operaciones y no los intermediarios. Esto es como una empresa de corretaje de propiedades, de bienes raíces, los que compran y venden son los que compran y venden las casas y no los corredores de propiedades. Por lo mismo, la responsabilidad que les ha sindicado la Superintendencia de Valores a mis representados la podemos calificar como la atribución de una responsabilidad vicaria derivada de los cargos gerenciales que mis representados detentaban en la firma Larraín Vial Corredores de Bolsa. Incluso, debo señalar que a la época de algunas de las transacciones realizadas y que están cuestionadas, mis representados, algunos de ellos se encontraban fuera de Chile, lo que demuestra que evidentemente se les ha sindicado una responsabilidad de índole vicaria. Derivado también de que mis representados no compraron ni vendieron personalmente ninguna acción, sino que eran empleados de la corredora de bolsa que intermedió estas operaciones, es evidente que el Consejo de Defensa del Estado ni la Superintendencia de Valores y Seguros les ha atribuido nunca la obtención de ninguna utilidad o beneficio personal en estas operaciones. Así lo reconoce la Superintendencia de Valores en la propia resolución sancionatoria, concretamente en los numerales 1531 y siguientes de la resolución sancionatoria, corriente a fojas 360 y a fojas 361 vuelta de este expediente constitucional. El Consejo de Defensa del Estado tampoco les atribuye ninguna ganancia o beneficio personal, y así lo reconoce también en las páginas 11 y siguientes de su escrito de contestación en la demanda de reclamación que se presentó en la gestión pendiente por mi representado. Y ello consta a fojas 506 a 508, también de este expediente constitucional. El Consejo de Defensa del Estado tampoco le ha atribuido ganancia personal a mis representados al contestar nuestro requerimiento en esta instancia, y tampoco lo ha hecho en ninguna otra oportunidad, de manera tal que es un hecho pacífico, no controvertido, que mis representados ningún beneficio o ganancia personal obtuvieron en las operaciones sancionadas. El único beneficio lo obtuvo, si se puede llamar así, la corredora de bolsa Larraín Vial, empleador de mis representados, que naturalmente en su labor de intermediador, de corredor, cobró la comisión que cobra todo intermediario en una operación comercial, como la que cobran los corredores de propiedades. Cuando intermedian una compra y venta de un bien raíz, le cobran al comprador y al vendedor una comisión. Lo mismo rige para los corredores de bolsa. Es propio de los intermediadores cobrar una comisión cuando logran generar un negocio entre un comprador y un vendedor. Larraín Vial obtuvo por esa comisión la cifra única de 110 millones de pesos, cifra que es muy exigua comparado con las multas de que estamos hablando en este proceso. Larraín Vial también resultó multada por otras multas adicionales y distintas de mis representados por 200.000 unidades de fomento. Dicho sea de paso, esa multa ha sido dejada sin efecto por una sentencia del 29º Juzgado Civil de Santiago, una sentencia dictada hace tiempo atrás ya, que está en apelación en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Con motivo de las operaciones sancionadas, también otra peculiaridad del caso de mi representado, no se sancionó a los compradores y vendedores de dichas operaciones. Las sociedades Pampa Calichera y Oro Blanco, que eran compradores y vendedores en esas operaciones, no fueron sancionadas. De manera tal que en términos fácticos a esta altura nos encontramos con que en la especie no están sancionados ni los compradores ni vendedores de las operaciones por las que permanecen sancionados mis representados, y también está exculpado el empleador de mis representados, la corredora de bolsa Larraín Vial. A esta altura los únicos que quedan respondiendo, si se quisiera en esta forma vicaria que lo interpreta la Superintendencia, son mis representados, empleados de la corredora de bolsa Larraín Vial. Esto es como si finalmente los únicos responsables de los vicios redebitorios de una operación de compra-venta de un bien raíz fueran los empleados de la corredora que intermedió la operación de compra y venta de un bien raíz. Debo recalcar también que en el caso de mis representados, a ellos no se les ha sancionado por la figura del artículo 52 de la Ley de Mercado de Valores. Mis representados no han sido sancionados por manipulación de precio y fueron sancionados únicamente por la figura del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores.
Resalto también que en este caso, el caso Cascada, ninguno de los supuestos involucrados ha sido sancionado por uso de información privilegiada. Hasta la imposición de estas multas, ninguno de mis representados había tenido juicios, multas, sanciones o castigos de ninguna especie por alguna autoridad de este país. Por el contrario, la Superintendencia de Valores y Seguros, en una consulta expresa que le hicimos, que respondió mediante resolución 238 de 23 de septiembre de 2014, que está agregada a estos autos, le reconoció expresamente que mis representados no tenían la calidad de reincidentes o de conductas reiteradas en las sanciones, en las operaciones o tipo de operaciones por las que fueron castigados. Las multas impuestas a mis representados se cuentan entre las más millonarias de la historia nacional. A don Manuel Bulnes se le impuso una multa de 200.000 unidades de fomento por ser solamente gerente de la Raín Vial, además de las 200.000 que se le impuso a la Raín Vial. A don Felipe Razzuriz, 100.000 unidades de fomento. 300.000 unidades de fomento en total, que equivalen a 8.000 millones de pesos para dos personas naturales. Para hacer un paralelo cotidiano, esto equivale a la cuarta parte de la última Teletón. Supera con creces lo que ha sido el premio acumulado más grande histórico del sorteo Quino, por ejemplo, y el día de ayer escuchaban en la radio que para solucionar los problemas del Sename se le van a inyectar 2.500 millones de pesos. A los señores Bulnes y Errázuriz se le ha sancionado en 8.000 millones de pesos. Mis representados se han desempeñado en la firma Larraín Vial en los últimos 20 años. No son empresarios, no son millonarios, son tal vez profesionales exitosos, que con su remuneración y su trabajo mensual deben mantener a su familia. Don Manuel Bulnes tiene a su cargo a su cónyuge y 6 hijos, don Felipe Razzuriz, su cónyuge y 3 hijos. Todos sabemos los gastos cotidianos y la realidad económica que eso representa. Las multas impuestas equivalen para don Manuel Bulnes a 44 años de trabajo, a don Felipe Razzuriz 32 años de trabajo. Hecha esta breve introducción, su señoría, paso a referirme ahora más concretamente a los principios y normas de índole constitucional que son afectados con la sanción que se ha impuesto. En primer lugar, tal como se dijo en la relación, voy a abordar el principio de proporcionalidad. No cabe duda, y así lo voy a demostrar, que este principio es flagrantemente afectado con las multas de que son objeto mis representados. En el caso concreto, la aplicación de la norma cuestionada, el artículo 29 en su inciso primero, afecta gravemente el principio de proporcionalidad. Y voy a abordarlo a partir de los siguientes puntos. En primer lugar, el resultado de su aplicación resulta excesivamente gravoso. En segundo lugar, no existe una relación apropiada entre los fines de la norma y los medios que se emplean para conseguirlo. En tercer lugar, la norma, en el caso en que se aplica, permite al superintendente arbitrar entre la aplicación de 2 tipos de normas sancionatorias con efectos constitucionales radicalmente distintos y patrimoniales radicalmente distintos. Por un lado, los artículos 27 y 28, y por otro lado, el artículo 29. Y finalmente, la norma en cuestión no supera exitosamente el test de proporcionalidad en ninguno de sus 3 pasos. Paso a referirme al resultado excesivamente gravoso. La pregunta es, y el tribunal lo tiene más claro que yo, es si la aplicación de la norma al caso concreto representa una situación excesivamente gravosa para los recurrentes. Indiscutiblemente, en términos absolutos, 300.000 unidades de fomento, 8.000 millones de pesos, es una cifra magna, grande, desproporcionada. Pero aún más en términos relativos. Sancionar con 300.000 unidades de fomento a partir de la aplicación del artículo 29 a 2 personas naturales empleados de una corredora que no obtuvieron ganancia alguna resulta excesivamente gravoso. Debo señalar que me voy a remitir ahora a lo que señaló mi distinguido colega don Alfredo Larreta a propósito del alegato que presentó en la causa de don Roberto Guzmán. En esa oportunidad, en el minuto 51:45, disponible en el video del alegato de esa oportunidad, que está en el sitio web de este excelentísimo tribunal, mi distinguido contradictor señaló que el principio básico a partir del cual se usa como cartabón para determinar las sanciones pecuniarias a propósito que se imponen a propósito de multas administrativas dice relación con la utilidad o beneficio obtenido por los presuntos infractores en la sanción que se impone. Pues bien, su señoría excelentísima, siendo un hecho pacífico que mis representados no han obtenido ningún beneficio en las operaciones cuestionadas, evidentemente que donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Si no hay beneficio, la multa no pudo aplicarse menos a partir del artículo 29.
Se ha provocado a partir de la aplicación de estas multas que arrancan del artículo 29 un daño desproporcionado e innecesario a mis representados. En primer lugar, tal como lo señala el voto de minoría en el caso Guzmán, en los considerandos 72 a 76, en el caso de aquellas personas a quienes la superintendencia les atribuye la obtención de ganancias, la verdad que si hubieran obtenido estas ganancias, dichas personas podrían pagar la multa en primer lugar con el beneficio obtenido. Y a continuación, eventualmente, recién la multa ingresaría a su patrimonio personal. En el caso de mis representados, la desproporción es tan evidente que desde el primer al último peso, la sanción, recae en el patrimonio personal que han generado a lo largo de toda una vida de trabajo. No existe este supuesto escudo que desarrolla el considerando 72 a 76 del voto de minoría. Por lo demás, la desproporción de estas multas queda tan en evidencia a partir de situaciones de índole práctico. Por ejemplo, en el bullado caso La Polar, el total de las multas que se impuso a los ejecutivos y directores involucrados en dicho caso es un 60% inferior al total de las multas impuestas a los señores Bulnes y Errázuriz. De manera tal que solo Bulnes y Errázuriz representan un 60% más de todas las multas impuestas por la superintendencia en el caso La Polar. Adicionalmente, su señoría excelentísima, otro ejemplo, nos tomamos la preocupación de ingresar en la página web de la Superintendencia de Valores y Seguros. Y fuimos al icono donde aparecen las multas que ha impuesto la superintendencia. Y desplegamos las multas que había impuesto a los corredores de bolsa. La información que existe ahí es desde el año 2004 a la fecha. Sumando todas las multas impuestas a corredores de bolsa desde el año 2004 a la fecha, sacando las que impuso por el caso Cascadas para no distorsionar la información, el total de multas que ha impuesto la superintendencia a corredores en esos 12 años asciende a 33.200 unidades de fomento, aproximadamente el 10% del total de multas impuestas a Bulnes y Errázuriz, o al 50% al 5% de las multas impuestas a Larraín Vial sumado a Bulnes y Errázuriz. Su señoría, evidentemente nos encontramos en una situación excesivamente gravosa. No existe relación de medios afines. Evidentemente, en abstracto puede parecer lógico que exista un mecanismo sancionatorio que entregue al regulador una herramienta o medio que le permita, entre otras cosas, contar con un mercado financiero sano. Pero en el caso particular, en el caso donde se ha aplicado el artículo 29, el medio que se ha empleado, la imposición de multas a partir de la aplicación del artículo 29, multas que ascienden a 8.000 millones de pesos sobre dos personas que no obtuvieron ganancia o beneficio en estas operaciones, evidentemente genera una distorsión entre el medio y el fin perseguido. Por otro lado, tal como dije inicialmente, el artículo 29 en la aplicación que se le ha dado ha permitido al superintendente arbitrar entre dos caminos radicalmente distintos en términos constitucionales y patrimoniales. Por un lado, el artículo 27 y 28, norma que, como lo sabe bien este tribunal, contiene una serie de criterios objetivos que justifican una multa eventualmente de hasta 15.000 unidades de fomento. Criterios objetivos que son como los efectos económicos, la reiteración, en fin. Criterios de los cuales está desprovisto enteramente el artículo 29. Y a partir de esta situación se genera una desproporción y una diferenciación evidentemente injustificada y abusiva. Finalmente, en lo que estamos hablando de desproporción, en cuanto al test de proporcionalidad, no supera los test o no es idóneo para la multa aplicada, no resulta idónea para los fines perseguidos. Evidentemente no se justifica aplicar una multa de esta magnitud para satisfacer eventualmente el interés de mantener un mercado financiero sano. No es idóneo aplicar una multa colosal y destructiva para estos propósitos. No satisface tampoco el juicio de necesidad, porque evidentemente el camino elegido no resulta el más benigno con los derechos en juego, particularmente porque estaban disponibles los artículos 27 y 28 y se opta necesariamente por el superintendente por la aplicación de la norma más destructiva, más punitiva, que termina por destruir el patrimonio de mis representados, no solo el presente, sino que todo el que podrían devengar a lo largo de una vida de trabajo. En tercer lugar, y finalmente en forma más concreta, no supera tampoco la valla de la proporcionalidad en el sentido estricto.
Evidentemente, y lo he dicho ya en varias oportunidades, en abstracto, 8.000 millones de pesos es evidentemente desproporcionado. No consigue el propósito de evitar daños innecesarios, lo que es el propósito del principio de proporcionalidad en sentido estricto, como este tribunal lo ha dicho en reiteradas oportunidades. No se justifica imponer a dos personas naturales que, reitero, no obtuvieron beneficios, no compraron ni vendieron y no obtuvieron ganancia alguna, no eran inversionistas, eran meros empleados de una corredora de bolsa. El considerando 45 del fallo del caso Guzmán señaló, si me lo permite el señor presidente, la disposición cuestionada no fija parámetro alguno de razonabilidad a la autoridad, lo que no se compadece con criterios mínimos de proporcionalidad. Esto es en cuanto a al principio de proporcionalidad, señor presidente, el excelentísimo tribunal. Paso ahora a desarrollar el principio de legalidad. El artículo 19, número 3 de nuestra Constitución señala que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. El artículo 29 establece una sanción y, por lo tanto, está necesariamente sometido a un régimen de reserva legal donde la discrecionalidad del sancionador debe ser restringida. Voy a desarrollar 5 razones que demuestran que la norma del artículo 29 carece de criterios de especificidad mínimos para que se entienda respetado el principio de legalidad. La primera razón: el artículo 29 no nos indica cuándo corresponde aplicar el artículo 27 y 28 y cuándo corresponde aplicar el artículo 29. Más aún, nos dice que esto será a la mera elección del superintendente. Su señoría, lo anterior es especialmente grave cuando encontramos dos caminos: el camino del artículo 27 y 28, provisto de criterios y de un tope máximo de 15.000 unidades de fomento, y el artículo 29 sin ningún techo y sin ningún criterio. En segundo lugar, segunda razón, el artículo tampoco nos indica cómo se va a determinar el monto de la sanción, solamente nos dice que será hasta el 30% del valor de la emisión u operación irregular. El Consejo de Defensa nos ha dicho que esta es una pauta objetiva. La verdad, su señoría excelentísima, que esto es más aparente que real. El solo ejemplo del caso concreto de mis representados, quienes no obtuvieron ninguna ganancia, quienes no compraron ni vendieron, o el caso de Larraín Vial, que solo obtuvo una renta de 110 millones de pesos a partir de la intermediación de acciones, no entendemos entonces en base a qué operación se calculó este 30%. Si no compré ni vendí, o actué solamente como intermediario, ¿en base a cuál fue la operación que se empleó para sancionarme? ¿En base a qué operación se calculó este 30%? Yo no soy comprador y vendedor, por lo tanto no tengo capacidad de influir en el valor de la operación. Y así todo se me sanciona en base al valor de la operación. Tercera razón, la norma no especifica quiénes podrían ser sancionados tampoco. ¿Compradores y vendedores? Parece que sí. ¿Personas naturales y personas jurídicas? ¿Corredores e intermediarios? ¿Empleados de los corredores? La norma no lo dice. Su señoría, en base a un valor en el que no tengo influencia para determinarlo, sabemos que el valor de una compraventa lo determinan el comprador y el vendedor. Desde el derecho romano, los abogados en primer año sabemos que el consentimiento de comprador y vendedor recae sobre cosa y precio. ¿Quién determina el precio de una compraventa? El comprador y el vendedor, no el intermediario. Alguna vez hemos visto en acción un corredor de propiedades. ¿Quién determina el precio? El corredor genera el negocio, vincula las partes. Pero los que acuerdan el precio de la compraventa son el comprador y el vendedor. No me explico entonces cómo a partir de esta norma pudo aplicarse, a partir del artículo 29, una multa del 30% del valor de la operación sobre quienes no tenían la capacidad de determinar esa operación. Y por lo demás, tampoco eran parte de la operación. Y por lo tanto, el artículo 29 ha sido aplicado en forma inconstitucional y, por consiguiente, debe ser declarado inaplicable en este caso. El corredor tampoco determina cuál es la intención del comprador y vendedor. El consentimiento es propio de las partes. El corredor no sabe por qué sus clientes compran o venden, con qué propósito se compra, o si le dieran un propósito, tampoco sabe si es verdad o no el propósito que le están transmitiendo. Por lo demás, si yo voy a comprar y vender una casa, me merecería totalmente desconfianza el corredor que me diga, ¿para qué quiere usted la casa? Los únicos casos donde la legislación, y aquí hago un paréntesis, obliga a los corredores de bolsa a informar los propósitos o indagar los propósitos de compradores y vendedores, son en situaciones de lavados de activos. En la ley de lavado de dinero hay una excepción ahí, pero es una excepción específica y no estamos en esa situación en el caso que nos ocupa. Cuarta razón por la que se demuestra que no hay especificidad.
el valor de la emisión, determinar el valor de la emisión o el valor de la operación irregular presuntamente de acuerdo al artículo 29, queda entregado enteramente al sancionador por el artículo 29. Y esto en este caso es particularmente peligroso. Como dice el fallo, si me lo permite el señor presidente, el fallo del caso Guzmán, la multa se impone sobre la base del exclusivo criterio de la superintendencia, sin sujeción a parámetros objetivos que permitan dimensionar en forma previa y cierta los alcances de la infracción a la norma. Sabemos que en los procesos sancionatorios el superintendente actúa como juez y parte. Eso ya nos parece reprochable en un Estado de Derecho. Pero en este caso el superintendente se permitió además actuar como legislador. El superintendente se permitió a su elección, como le dice la norma, completar los parámetros sobre la base de los cuales supuestamente aplicó la sanción. Mi colega ha sostenido anteriormente que esto fue en función del beneficio obtenido. La norma no dice eso, la norma aquí es en función del valor de la operación, por lo demás. Pero después tal vez nos dirán otra razón para justificar que sancionaron a Bulnes y a Racing, como no tienen beneficio y está aceptado, nos darán ahora otra razón para justificarlo, y como la norma es abierta tendremos eventualmente que aceptar esa razón, no lo sé. Probablemente la solución es que se declare inaplicable al caso particular el artículo 29. Finalmente, la quinta razón de falta de especificidad. En la norma faltan parámetros, evidentemente, para acotar la discrecionalidad del sancionador. Estos parámetros sí están presentes en los artículos 27 y 28. Y si me permite, señor presidente, puedo reproducir cuáles son estos parámetros. El artículo 27 y 28 señalan la gravedad, las consecuencias del hecho, la capacidad económica del infractor y si éste hubiera cometido otras infracciones de cualquier naturaleza en los últimos 24 meses. Nada de esto está en el artículo 29 y, sin embargo, se opta por aplicar el artículo 29 en términos mucho más gravosos que lo que razonablemente corresponde. De hecho, esta parte solicitó vía transparencia a la Superintendencia de Valores y Seguros le informara si existía alguna circular, resolución interna, que dispusiera la forma en que se aplica el artículo 29. Y sin embargo, la respuesta de la Superintendencia fue la siguiente, voy a reproducir unas breves líneas, señor presidente. La respuesta es de 25 de abril de este año, y en contradicción a lo que informaran en el caso Guzmán, señaló, cumple esta Superintendencia con informarle que no existen normas ni instructivos internos de este servicio que establezcan la forma o criterios para la aplicación del artículo 29 del Decreto Ley 3538 de 1980. Su señoría, hemos acompañado copia de la respuesta brindada por la Superintendencia a este requerimiento. Finalmente, en este último voy a señalar también, pasando a otro punto, que el artículo 29 no se complementa con los artículos 28 y 27. Desde luego, dado que el Consejo de Defensa decide acudir a otras normas para justificar o entender el artículo 29, evidentemente está reconociendo que este no contiene parámetros y se refugia en otros artículos para completar las falencias o debilidades del artículo 29. De hecho, el artículo 29 se inicia con un no obstante y continúa con un o y después con a elección, con lo cual va sembrando fronteras o vallas con los artículos anteriores que son el 27 y el 28. La conjunción disyuntiva o, reforzada con la su elección, evidentemente hace un quiebre entre las dos disposiciones. Pero si finalmente se complementara, no existiera el reenvío que pretende el Consejo de Defensa, ¿cómo justifica entonces la aplicación de estas siderales multas sobre dos personas naturales que no obtuvieron ganancia o beneficio si hubiera debido acudir teóricamente a los parámetros del 27-28? Una cosa es justificar en estrados un supuesto reenvío del 27-28 y otras constatarlo con lo que fue la genuina interpretación que hizo la autoridad en su minuto. Por otro lado, debo señalar que este precepto, el artículo 29, evidentemente corresponde a una legislación incorporada a nuestro sistema jurídico hace más de 35 años. Este artículo probablemente, y con toda seguridad me atrevo a decirlo, al día de hoy no superaría un control de constitucionalidad. Basta revisar otras normas sancionatorias radicadas en facultades de otras superintendencias, y evidentemente lo hemos hecho, acompañamos una comparación a este proceso, y no existe ninguna superintendencia de aquellas generadas en los últimos 10 años que tenga facultades tan draconianas como aquellas que contempla el artículo 29. No es una disposición moderna, no va con los tiempos, el derecho constitucional ha evolucionado mucho más allá del estándar que se pretende imponernos en la sanción del artículo 29. Asimismo, esto está reconocido en las recientes reformas que se le quieren introducir a la Ley de Mercado de Valores. En la Ley de Mercado de Valores, que está actualmente la reforma en tercer trámite constitucional, el artículo 29 se pretende reformar.
Y en el proyecto de ley, no sé si va a conservar el mismo número el artículo en definitiva, pero en el actual proyecto, que tiene el número 40, se elimina la expresión a su elección y se agrega además que el superintendente deberá resolver en función de una resolución fundada. Lamentablemente se mantiene el 30% de la operación y, como dice don Mario Verdugo en el informe en derecho que hemos acompañado, esto constituye una falencia que se mantiene en el artículo y es deseable que se elimine y se corrija antes de que se convierta en ley para no mantener un vicio como el que existe actualmente. Además, esto va a ser resuelto por una comisión de valores y no por un superintendente, juez y parte y, como he dicho, tal vez legislador como ha sido en este caso. Su señoría, paso ahora a referirme al último de nuestros argumentos, que es la infracción a la no confiscación y derecho de propiedad. Bien sabe este excelentísimo tribunal que el artículo 19, número 7, en su letra G de nuestra Constitución, señala textualmente: no podrá imponerse la pena de confiscación de bienes sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes, pero dicha pena será procedente respecto a las asociaciones ilícitas. Estas multas tienen su origen directo en la aplicación del artículo 29, de manera tal que la confiscación que voy a demostrar se verifica en la especie, tiene a su vez su origen directo, evidentemente, en la aplicación del artículo 29. La privación total del patrimonio de mis representados es evidente. Ellos no obtuvieron ninguna ganancia. Las multas recaen e impactan en su totalidad el patrimonio presente, y por qué no decirlo, futuro de mis representados y tal vez de sus herederos, que continuarán pagando estas multas más allá de la existencia de mis representados. En uno de los fallos de este excelentísimo tribunal, 541 del 2006, se establecieron ciertos parámetros para establecer si en un caso particular se verifica o no una situación de confiscación. Son tres criterios fundamentales los que voy a abordar. ¿Cuál es el origen de la disminución patrimonial que experimentan mis representados? ¿O de la aniquilación patrimonial que experimentan en este caso? Evidentemente, sanciones administrativas, que son las multas por las cuales están siendo sancionados por la superintendencia. ¿Cuál es el grado de compromiso que experimentan? La pregunta es si se encuentra comprometida o no una universalidad de bienes. Evidentemente, recae sobre todo el patrimonio de mis representados, por lo tanto, hay una universalidad de bienes comprometida. Nuevamente, especialmente si no tuvieron ganancia alguna en las operaciones. Debo señalar que para acreditar esto último, hemos acompañado a este excelentísimo tribunal certificados de remuneraciones de mis representados, liquidaciones de sueldo, certificados emitidos por sus empleadores, sus últimas declaraciones de impuesto a la renta anteriores a la época de la sanción, con el propósito de acreditar que es todo su patrimonio el que se ve impactado con estas siderales y destructivas multas. Finalmente, el último requisito, evidentemente todos los bienes de mis representados pasan a manos del fisco, porque estas multas están instituidas en favor del beneficio o del interés fiscal, de manera tal que es un punto pacífico y que arranca de la disposición legal. Su señoría, finalmente y para concluir, no estamos solicitando que aquí se juzgue el caso particular. De hecho, mis representados van a ser juzgados en la gestión pendiente y en esa situación podrán ser absueltos o se podrá confirmar la resolución impuesta. Pero en ese caso debería ser, a nuestro entender, en virtud de los artículos 27 y 28 del Decreto Ley 3538 y no de la aplicación abusiva fuera de todo parámetro del artículo 29. Que afecta a derechos fundamentales de dos personas naturales muy parecidos a nosotros que estamos aquí y que si nos ponemos un segundo en su lugar, entenderemos cómo dos ciudadanos de este país confían en que este tribunal decididamente hará aplicación de sus derechos fundamentales. Voy a dejar a disposición de este excelentísimo tribunal 10 copias de mi minuta y 10 copias del informe en derecho del profesor don Mario Verdugo. Es todo, su señor presidente. Muchas gracias. Corresponde que haga uso de su tiempo hasta por 20 minutos el Consejo de Defensa del Estado a través de su abogado Alfredo Larreta Gran. Tiene la palabra. Con la venia del excelentísimo tribunal, alego por el Consejo de Defensa del Estado y este a su vez en representación de la Superintendencia de Valores y Seguros en este requerimiento de inaplicabilidad. Gran parte del alegato de mi contraparte se ha referido al caso Guzmán Lyon, que es de conocimiento reciente de este tribunal, y además a cuestiones de hecho de las cuales me debería hacer cargo. Atendido que los argumentos de esta defensa fiscal ya han sido conocidos, no me extendré latamente en ellos, sino los reiteraré brevemente, pero estimo necesario hacer ciertas precisiones a ciertas calidades y roles que, respecto de los señores Bulni y Errázuriz,
ha dado mi contraparte haciendo ver una supuesta injusticia en la multa y que daría pie a la declaración de inconstitucionalidad. El mercado de valores, excelentísimo tribunal, no es una relación entre particulares, no son negociaciones entre particulares. El mercado de valores está compuesto por particulares que le dicen al público en general y a toda la sociedad, invierta en nosotros. Eso es la oferta pública. Y al decirle al público en general, confíe y deposite sus ahorros en nosotros, al público general, desde el pequeño ahorrante hasta las grandes instituciones, esa confianza está depositada en la información, en la veracidad y en la rectitud de las operaciones del mercado. El mercado de valores es un mercado de oferta pública y esa es la esencia del mercado de valores. Y como un mercado de oferta pública, no estoy diciendo nada raro ni nada nuevo, está involucrada en el mercado de valores y en la oferta pública, primero, la dinámica económica del país. El mal funcionamiento del mercado de valores. Y es, ejemplos sobran, es el que traduce, ha traído las mayores crisis financieras en el mundo y en Chile. Además, el funcionamiento del mercado de valores es una herramienta importante incluso para la seguridad social. Es decir, en nuestro país, con nuestro sistema, no solo particulares invierten sus ahorros privados en mercado de valores, sino la seguridad social, las pensiones, los fondos que manejan las ISAPRES están invertidos en el mercado de valores confiando en su recta información. Y por último, además de la estabilidad financiera, el mercado de valores es la correcta y recta información es fundamental para la estabilidad del sistema de pago. Al fallar el mercado de valores, falla el sistema de pagos y la cadena de pagos, lo que puede traer crisis financiera de manera brutal. Por estas razones, la información y el rol de los partícipes en el mercado de valores es fundamental. Y por esta razón, y no por otra, es que es un mercado regulado. Y tiene que ser regulado. Y se da la contradicción que mientras más regulado el mercado, más seguro y más grande ese mercado. El mercado más regulado del mundo, su señoría, es la Bolsa de Nueva York. Tiene el 98% del movimiento mundial. Y a la vez, en Nueva York es donde existen la mayor regulación, las mayores sanciones, la mayor. ¿Por qué? Porque el mercado necesita transparencia para poder funcionar como lo dije. Y aquí viene el rol de los señores Bulnes y Errázuriz. Los señores Bulnes y Errázuriz no son meros empleados. No son unos profesionales, además de serlo, pero no son solamente unos profesionales que intervienen en un negocio privado, que son gerentes de una inmobiliaria o son corredores de propiedades, en una analogía que no dice ninguna relación. Los señores Bulnes y Errázuriz son los representantes legales de un intermediario del mercado. Y los señores Bulnes y Errázuriz eran los representantes legales y los operadores de un intermediario del mercado. Y en el mercado se distinguen los inversores, esencialmente, un economista de varios, y los intermediarios. ¿Y quiénes son los intermediarios? Son aquellos que están permanentemente operando en el mercado y son aquellos a través de los cuales solamente se puede operar en estos mercados, porque dan la certeza, fe y seguridad de la transparencia e información en estos mercados. Es decir, el rol de una corredora de bolsa y de su agente de valores es mucho más crítico y mucho más grave que el rol que puede tener cualquier inversor particular, porque sus intermediarios son ministros de fe del mercado. La analogía más correcta, aunque no es correcta, sería compararlos con un notario público. El notario público no hace la operación, pero sí da fe de que la operación cumpla las normas legales que es el ministro de fe y el rol del intermediario. El rol del intermediario también es más grave porque está en pleno conocimiento técnico, jurídico, de las consecuencias y conductas, de sus conductas para el mercado, para la información y en definitiva para sus clientes.
Y vamos al caso concreto. Bullying y raso. Si no, se han presentado con dos meros empleados que fueron sancionados simplemente quizás porque la corredora hizo unas operaciones. No es así. Sin bullying y raso, y sin las decisiones de bullying y raso, de acuerdo a la sanción impuesta y a la multa y a lo investigado y desarrollado en la resolución que aplica la sanción, sin bullying y raso, el caso Cascada o esta operación irregular no habría podido existir. Sin la intervención de ellos como intermediario y con el conocimiento que tuvieron, las operaciones irregulares sancionadas no podrían haberse efectuado. Y esa es su responsabilidad como personas naturales, como intermediarios del mercado de bolsa. Y por eso es extremadamente grave lo que hicieron. A mi juicio, y esto es un juicio personal, es más grave que lo que incurre un inversor particular viendo por su monto. Se ha dicho que son multas desproporcionadas en relación a ciertas realidades. Pero veamos la realidad de este caso. Se le aplicaron multas de, según el cálculo de contraparte, 8.000 millones. El monto de las operaciones que intermedió Bullen y Razor son 179.000 millones de pesos, más de 179.000 millones de pesos. Y solo el perjuicio informado por la AFP hace ya algún tiempo son otros 200.000 millones de pesos. De eso estamos hablando. Es decir, la proporción de estos señores que eran agentes de fe del mercado, intermediarios del mercado, que aquellos que se les exige participar y son los depositarios de la fe del mercado, permitieron una operación irregular de este tamaño y de esta envergadura. Y ese es el concreto de la multa, y por eso es la sanción que se aplica. No es que sea antojadizo, y la comparación con otras conductas, con la Polar, como infracción al mercado financiero, por ejemplo, no dice relación con esta infracción. Hay que analizarla caso a caso. Y este caso es excesivamente millonario. Y sin el rol de estos intermediarios, no se podría haber dado de acuerdo a lo que establece la Superintendencia de Valores y Seguros. No hay una responsabilidad vicaria de la RAIN Vial. La responsabilidad de la RAIN Vial es como corredor de bolsa o agente de bolsa, que nosotros estamos en nuestro país, el ser agente o corredor de bolsa es una sociedad anónima de giro restringido o de giro legal, en que nadie, no puedo generar una corredora de bolsa sin tener los requisitos legales que me establece la ley y sin tener los parámetros legales. Pero quién actúa y quién interviene por las corredoras de bolsa como personas naturales, haciendo las operaciones irregulares ficticias, de acuerdo al 53, son los señores Bullner y Razzuri, tal cual como lo establece con abundante detalle la resolución impugnada. En su mismo rol, los señores Bullner y Razzuri tenían perfecto, mejor que cualquiera de nosotros, conocimiento por ser técnico y experto en el mercado, ser el gerente general y el gerente de negocios de una de las corredoras de bolsa que se presenta como las más grandes del país, de las consecuencias de la normativa de mercado y de lo que hacía. Y, como lo representaré después, de su conducta. Se ha cuestionado, viendo al fondo, señoría, ahora, el concepto de operación irregular. Y se dice que el concepto de operación irregular, al hablar de operación irregular, el superintendente habría actuado como legislador. Si es operación, y si el término operación, porque no se ha discutido regular, ¿es aplicable o no? Es una cuestión de legalidad, de interpretación legal. Tal cual como la interpreta el superintendente de Valores y Seguros en ejercicio de sus atribuciones, está sometida a la revisión del juez y el término operación. Y si el término operación está aplicado correcta o no, es una cuestión, como ya hemos sostenido, del fondo. Ataca a la interpretación, no a la legislación. Aquí el superintendente no ha legislado. En ejercicio de su función, el superintendente ha interpretado. Y le toca al juez civil y después a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema, eventualmente, revisar esta interpretación de operación irregular
si se ha aplicado bien la norma, pero no es una cuestión de constitucionalidad. El término operación, como otros términos, debe entenderse interpretado de acuerdo a la propia naturaleza de la norma. Y existen normativas abundantes para poder entender. No es una, porque no se puede analizar esta norma aisladamente para poder entender lo que es operación. Esencialmente, las operaciones están reguladas en la Ley de Mercado de Valores, con detalle, y en la Ley de Sociedad Anónima. Y de ahí, y eso son las herramientas para poder interpretar el término de interpretación, no obstante ser una cuestión de legalidad. Se vulnera el principio de legalidad, según la contraparte. Señoría, insistimos que aquí estimamos que existe una sanción previa, perdón, una conducta previa descrita, que está en la Ley del Mercado de Valores, una sanción a esta conducta previamente establecida, y hay una sanción a esta conducta que es cierta. Y la certidumbre está dado, porque insistimos, estimamos que el artículo 29 no puede ser analizado por su natural redacción en abstracto en relación con los artículos 27 y 28. El artículo 29 dice, no obstante, es un conactivo, podrá aplicar las multas anteriores. Se refiere a los artículos 27 y 28 o el 30% de la operación irregular. Existe una certidumbre de la sanción. Y existe una certidumbre de la sanción, porque quien comete una infracción al mercado financiero sabe que le pueden aplicar 15.000, 75.000 o ese, y sabe cuál es la operación irregular. Sabe, porque la operación aquí es aritmética, matemática y financiera. No es una cuestión al aire, no es tan en planillas Excel, están en resultados, están en información del sistema, están en dinero. Sabe cuál es o no las operaciones. Conoce certidumbre quién comete una infracción en el mercado financiero, el monto de lo cuanto opera, o al menos debiese saberlo. Porque aquí las operaciones son financieras y matemáticas. Y el 27 y el 28 nos dan, artículo 27 y 28 de la Ley Orgánica, nos dan parámetros objetivos, lo reitero. Existen los criterios de gravedad de la infracción, las consecuencias del hecho, la capacidad económica también como criterio, y las infracciones anteriores. Y en este caso, según la propia resolución, la gravedad del hecho y las consecuencias del mismo, estamos hablando de 200.000 millones de pérdida para solamente declarado y reclamado por la son salvajes. Estamos hablando de 179.000, son cifras tan grandes que cuesta decirlas, son 179.000 millones de operación irregular. Es decir, brutal. No reviste la comparación que hace mi colega con otras multas de la señoría. Y la gravedad del hecho y la consecuencia del hecho, especialmente considerado en que los señores Bulnes y Errázuriz son intermediarios y operadores de bolsa en el rol que yo di. Se ataca la discrecionalidad. La discrecionalidad no es inconstitucional, señoría, y no insistimos, la arbitrariedad sí. La discrecionalidad es la opción o la discreción o el rango que tiene algún juzgador, ya sea administrativo o judicial, para aplicar determinada sanción o para aplicar determinada condena. Y siempre hay rango y los ejemplos son... No es lo mismo. Y la arbitrariedad se va a ver reflejada en cuanto a si la multa corresponde o la sanción corresponde con la conducta sancionada. Es decir, y eso es una cuestión nuevamente de fondo. Es decir, lo que tiene que ver el juez acá, el juez civil o el juez del crimen, si tuviéramos el caso penal, es ver que si la sanción aplicada, la multa aplicada, corresponde con el mérito de la conducta. Y tanto en este caso, como tenía el superintendente, que no aplicó el 30% de la sanción, aplicó menos, el juez podrá, dentro de su competencia, evaluar discrecionalmente, pero no arbitrariamente, si la conducta
si la sanción se acordacta con la conducta. No es un problema de constitucionalidad de la norma, sino de aplicación concreta de la norma. La arbitrariedad acusada está dada por una cuestión de mérito, según la contraparte, que cuesta excesiva la multa respecto a lo que supuestamente habría hecho. Bien, eso es una discusión de fondo, una discusión de legalidad. Parece entenderse que se quiere un monto fijo de multa. Y yo me refería a los beneficios, como es correcto, como uno de los criterios. Y que es uno de los criterios, quizás el más importante. Pero no es solo el único. No es solo un único criterio. Y los criterios en derecho comparado, y a eso me refería, al beneficio obtenido, también son, y es ver la normativa comparada, el rol del infractor, que en este caso no existe, pero vamos a los criterios de derecho comparado. El rol del infractor en derecho comparado, cuando es un representante legal de un intermediario del mercado, sus sanciones son agravadísimas por su mismo rol. Las consecuencias del hecho, en este caso las consecuencias son brutales. La gravedad de la infracción, que se hagan operaciones ficticias, como lo establece la Superintendencia de Valores y Seguros, a través de un operador de bolsa, es de una gravedad, es faltar a la información y a la veracidad del mercado de una forma brutal. Y la proporcionalidad también está dada por el conocimiento que tuvieron los señores Bulnes y Errázuriz de las operaciones. Los señores Bulnes y Errázuriz conocían exactamente el monto de la operación y conocían de antemano, quizás no se imaginaron pero conocían de antemano la norma y el monto de la operación y por tanto que se le podía aplicar el 30% de la operación. Me refiero a la confiscación de bienes brevemente, aquí estamos hablando de una multa. Y una multa, señoría, se cobra de acuerdo, una vez aplicada firme ejecutoria, se cobra de acuerdo a las normas de derecho común. Acá no se le han confiscado los bienes, se cobra una multa que pasa a ser una deuda civil, que se cobra por tesorería, en un juicio ejecutivo, en que se realizarán los bienes realizables, que no son todos, y que no se pasa a los herederos, como dice ella, porque los herederos simplemente tienen el beneficio de escusión. Así de simple. No es que los hijos, los nietos estén pagando esta multa. Y se cobrará de acuerdo a norma civil. Ninguna deuda civil puede establecerse como una confiscación de bienes, porque las deudas civiles, si no, la gran mayoría del país que está endeudado estaría confiscado de bienes. No hay una pena de confiscación, no se le han confiscado los bienes, simplemente se aplica una multa que de la capacidad económica actual o sobreviviente del multado determinará o no la capacidad efectiva del servicio de tesorería de hacer el cobro de esta creencia al fisco, si es que llegase a confirmarse. Por último, señoría, estimamos que la norma, insistimos que la norma no es decisorial. Acá el juez del civil debe revisar si la sanción está correctamente aplicada y si la multa se aplicó conforme a derecho, pero al determinar que este inciso primero del artículo sea inconstitucional, deja de manos amarradas al juez, lo que va a determinar, porque no va a tener norma que aplicar, y lo que podría ser arbitrario es la aplicación o la decisión discrecional del juez en el caso concreto. Pero lo decisorio litis de acá es la correcta aplicación del derecho. En la revisión, el reclamo de multas de derecho estricto, es revisar la actuación de la administración. Y por tanto, el juez lo que debe revisar es si se aplicó correctamente la multa y si esta multa está aplicada conforme a derecho, que es lo que va a hacer. Es todo cuanto tengo en alegación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? Ministra Peña. Al abogado señor Bernales, en orden a aclarar el conflicto constitucional que su parte ha sometido a la decisión de este tribunal, quisiera que usted nos pudiera precisar
si después de su alegato mantiene lo sostenido en el requerimiento, en el sentido que se impugna el inciso primero completo del artículo 29. Porque si yo no lo he entendido mal, y le ruego que en ese sentido me corrija el error, usted, su parte, no objeta la aplicación de los artículos 27 y 28 a partir del inciso primero del artículo 29, donde usted mismo ha dicho hay parámetros. Pero lo que le parece cuestionable son las expresiones a su elección y después de la expresión o hasta el 30% de la operación irregular. Quisiera que me aclarara ese punto. Señora Ministra, objetamos la aplicación íntegramente del inciso primero del artículo 29. Lo que no, quiero insistir en lo que dije al cierre de mi alegato, que no libera al juez de la gestión pendiente de aplicar eventualmente los artículos 27 y 28, porque fueron invocados también por la superintendencia en su sanción como fundamento de la sanción misma. De hecho, en la gestión pendiente, al momento de contestar nuestra reclamación, nuestra demanda de reclamación, en la página 110 de la contestación presentada por el Consejo de Defensa del Estado, que está agregada acá, hay un punto donde dice, ¿qué hizo la superintendencia? Se pregunta el propio Consejo. Y dice, pues bien, fijó la multa cursada a los señores Bulnes y Errázuri de conformidad con los artículos 27, 28 y 29 del DL3538, tal como se señaló en la resolución recurrida en los puntos 1608, 1629 y 1622. Por lo tanto, per se, independientemente de que se invoque el artículo 29 o no, el superintendente ha entendido, y el Consejo también, aplicables incluso los artículos 27 y 28, de manera tal que el juez de la instancia no se encuentra desprovisto de la capacidad incluso de confirmar la sanción de mi representado, pero dentro de los marcos constitucionales, evidentemente, prescindiendo también del artículo 29 y del inciso primero en su integridad. ¿Alguna otra pregunta, señor ministro, señor ministro? ¿No? Muy bien. ¿Concluida? Una precisión de hecho, señor presidente. De hecho, por favor. Se insistió en el alegato que el rol de los señores Bulnes y Errázuri y de la Rein Vial era de intermediario. Por lo tanto, se ha reconocido que la única operación por la cual podría ser sancionado a la luz de operación irregular es la de intermediación, no de compra y venta de acciones, porque no son compradores ni vendedores. Eso es todo lo que quiero decir. Muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.